El balón gástrico es un dispositivo revolucionario que viene para la pérdida de peso, el cual va a ocupar un espacio en el estómago y por lo tanto este paciente va a ingerir menos alimentos. ¿Qué pasa con el balón elipse? Que viene a revolucionar todo, es una nueva tecnología porque es tomado como una pastilla, dígase que el paciente lo va a tragar en la unidad de rayos X y por lo tanto este paciente al tragar esta pastilla y luego de que identifiquemos que está en la cavidad gástrica, entonces lo vamos a llenar como un balón gástrico y por lo tanto esto va a ocupar un espacio en el estómago y el paciente va a ingerir menos alimentos. Inmediatamente ya identifiquemos esta cápsula en el estómago, entonces vamos a proceder a la insuflación y luego entonces retiramos el catéter. Esta es la punta que estaba conectada al balón gástrico. Esto no asegura estas rayas de que está seguramente, que no quedó ningún resto del catéter dentro y por lo tanto es un procedimiento con éxito. Es el único balón en el mundo que no necesita anestesia, no necesita endoscopía para su colocación y no necesita cirugía tampoco. ¿Qué es lo interesante de esto? Que el paciente a los 15 o 20 minutos puede ir camino a su casa. El paciente se va con una balanza que está conectada a una aplicación de su celular, la cual nos va a dar control de su seguimiento. Nos llega a nosotros como médicos el peso semanal que va teniendo este paciente, la evolución del mismo. Este balón no es necesario retirarlo, pues como le dije, este se va a desinflar y por lo tanto usted lo va a evacuar. Aquellos pacientes que han sentido que han perdido la lucha contra la obesidad, contra el sobrepeso, le invitamos a que valoren esta opción. Somos actualmente el único equipo quirúrgico y médico aquí en el país que lo coloca.